1953. En la tierra donde se escribió el Ismalillo, tuvo lugar el homenaje al apóstol este 28 de enero en la plaza que lleva su nombre en la capital venezolana, agasajo que se convirtió en un encuentro con la historia. Inspirados en Martí, en Bolívar, en Fidel, en Chávez, nosotros nos fortalecemos cada vez más. Con la fuerza de Martí hemos amalgamado con la alquimia del amor revolucionario la fórmula perfecta. Un partido revolucionario, un presidente revolucionario, un pueblo organizado, un plan revolucionario y la fortaleza cívico-militar. Fórmula inexpugnable para seguir resistiendo hasta vencer al imperio estadounidense. Nosotros tenemos que entender que la primera tarea que tenemos todos es la unidad a lo interno de nuestros países, la unidad nuestra americana, la unidad de todos los que luchamos por un mundo mejor, por un mundo de justicia, por sociedades diferentes. Esa tarea que Bolívar, que Martí definieron como la tarea primera, aún está por concluir y somos nosotros los responsables de hacerlo. El llamado en esta jornada homenaje fue a retomar el pensamiento martiano para dar respuesta a los dilemas que enfrentamos hoy, a bajar a Martí de los pedestales y ponerlo a la cabeza de las luchas actuales americanas que tanto necesitan la unidad continental que siempre enarboló. Este es el mejor homenaje que se le puede hacer al apóstol desde la tierra de Bolívar. Desde Venezuela, Adrián Almagro, Rafael Alemáñez y Amalia Ramos para el Canal Cubano de Noticias.